novedad. La actividad inusual detectada ha cesado. Hay una ventana abierta para que haga contacto un matón, pero hay que actuar ya. El paquete sigue en mi poder. No podré estar a salvo aquí mucho más. Cambio y corto. ¿No llevas demasiadas cosas? Compraré lo que no necesites y te venderé lo que sí. ¿Tienes algún trabajo pagado? Sí, tengo algo, pero no es fácil. A los de las caravanas les encanta exagerar las historias, pero una se repite tanto que debe tener algo de cierto. Al parecer, la carretera del norte atraviesa un viejo campo de entrenamiento militar donde hay una horda de necrófagos salvajes. Y eso afecta a mis beneficios. Así que si te ocupas de ello, quizá pueda pagarte algunas chapas. Ya despejé el campo de entrenamiento de la Guardia Nacional. Vaya, que me aspen. Pues toma esto. Por cierto, quizá te interese hablar con Kessler. Busca a alguien como tú. Hola de nuevo. Entra. Tengo un poco de todo y de todas partes. Hola. Depp habla bien de ti. Dice que obtienes resultados. Tengo un trabajo delicado para alguien con habilidad y que no tenga la cabeza hueca. ¿Crees que valdrás? Hasta ahora nadie se ha quejado. ¿En serio? ¿Dónde has estado hasta ahora? La ciudad funciona porque tenemos controlados a los saqueadores. Pagamos a las bandas y dejan en paz a nuestras caravanas. Pero el ejército de Scheller es codicioso. Quieren más chapas. Y después de pagarles, los cabrones nos atacan igualmente. He sabido que el ejército está atrincherado en una vieja escuela. El trabajo es sencillo. Ocúpate de ellos. Considera resuelto el problema. Esos tipos son peligrosos. Ten cuidado. Si hay supervivientes, rescátalos. Si la gente de esas caravanas vuelve a la circulación, será genial para el comercio. Pero sobre todo, trabajas por tu cuenta y riesgo. No conoces a nadie de Bunker Hill, ¿vale? Disculpe. Tú haz lo que hemos dicho, ¿vale? Hola, soy Meg. ¿No conoces Bunker Hill? Por 10 chapas doy una visita guiada. Nadie conoce esto como yo. ¿Qué incluye la visita? Toda clase de cosas. Adelántate a los demás comerciantes. Venga, son solo 10 chapas. No me interesa. Vaya tú. Hola, colega. Me gustaría saber, ¿tienes un contador Geiger? Si necesitas descansar, este parece tengo un buen sitio para... Tengo un contador para... Geiger montado en mi Pip-Boy. ¡Qué suerte que tienes! Así no tendrás que preocuparte por si entras en una zona peligrosa sin saberlo. Bueno, si vendes algún día esos dispositivos tan prácticos, avísame. Oiga. ¿Has venido por lo del contador Geiger? El mío está en el taller. ¿Tú? Me esperaba a alguien de condición femenina. Estás con nuestros amigos comunes, ¿no? Digamos que sí. Por supuesto. Te acabas de unir, ¿verdad? Lo único que necesitas saber es que esta es la primera parada para todos los nuevos paquetes, por lo que resulta crucial mantener la seguridad adecuada y evitar retrasos innecesarios. A nadie le gustan los retrasos. Vale. Así que los antiguos dueños no vienen a buscar sus... paquetes perdidos. Es malo para el negocio. Mi paquete actual ha estado en mi poder demasiado tiempo.
Se supone que debo entregar el paquete en un sitio cercano. Pero los saqueadores han complicado las cosas. Si pudieras... Facilitar la entrega. Puedo hacerlo. Debemos hacer la entrega por la noche. Así que elimina a los indeseables y nos veremos cuando se ponga el sol. Estoy pensando unirme al ferrocarril. Con toda esta mierda... No sé, la gente tiene que hacer algo, papá. ¿Cuándo empezaste a preocuparte por los SEALs? No es eso. El ferrocarril es el único grupo que se enfrenta al instituto. Así que la mujer de Gary, secuestrada. ¿Eso es un asentamiento del que hacía siglos que no veía uno? Arrasado. ¿Entonces quieres la bici? Ya está. Esta mierda dice emboscada a gritos. ¡No es mi primer! Thank you.
Oiga. Parece que todo está claro. Este es H-222. ¿H-2? Esta es la persona de la que te hablé. Es un placer, H-2. Otra persona contenta por conocerme. Me va a costar acostumbrarme. Recuerda lo que te dije, H-2. Voy a activar la señal. Y... ya está. Es hora de que me vaya. Protege a H-2. Dentro de poco vendrá alguien. H-2. Por lo que me han dicho, probablemente sea mejor que no diga nada. No quiero que corras un peligro aún mayor. Calma. No dispares, profesor. ¿No? He oído hablar de ti. Seguiste el Freedom Trail, despejaste la centralita. Me alegro de tenerte en el equipo. No hay tiempo. Tenemos que irnos. Necesito un momento. ¿Estás bien? Un poco nervioso, pero nunca había estado mejor. El otro hombre dijo que no debería hablar demasiado. Te dijo bien, H-2. Vas a necesitar un nombre de verdad y una nueva cara, pero eso a su tiempo. Tengo más saqueadores de esos detrás. Me temo que voy a necesitar algo más de ayuda. Más saqueadores. Sin problemas. Los pesos pesados del cuartel vais en serio. Tenemos que llegar al escondite Ticonderoga, mi hogar. Muchos Sins recién salidos se quedan allí hasta que los trasladamos fuera de la Commonwealth. Acabemos de una vez. Yo voy delante. ¿Quién anda ahí? Si queréis a H-2, tendréis que acabar conmigo. Creo que hay algo. Lo sabía. ¿Te cansas? Rascacielos. Podemos ponernos al día en Tycoon, pero primero tenemos que llegar vivos ahí.
¿Rascacielos? Y aquí estamos. Los agentes lo hacéis todo en una noche, ¿eh? Es parte del servicio. Creo que al final me vas a caer mejor aún que Glory. Si alguna vez necesitas papé o balas o simplemente echarte una siesta, sube hasta Tycoon. Mi casa es tuya. Pero ahora tengo que ocuparme de H2. Hasta luego. H2. Por lo que me han dicho, probablemente sea mejor que no diga nada. No quiero que corras un peligro aún mayor. Lo entiendo. Don te busca para algo. Hola. Usa la entrada trasera. Si hay demasiado tráfico por la iglesia, nos cargaremos el escondite. Mucho cuidado. Y eso, chapuzos. ¿Eres de uno de esos refugios? Demasiados dientes para ser un carroñas. Una hora para que acabe mi turno. Carrington. Los matones no paran de dar vueltas a todas horas. Entiendo que la situación de H-222 se ha resuelto, por supuesto. Pero quedan cosas por hacer. Desde la caída de la centralita, hemos determinado la suerte de todos los escondites menos dos. Quiero que veas cómo va Augusta. Yo lo haré. Los detalles te esperan en el punto de intercambio. Ten cuidado. Es probable que te encuentres algo bastante feo. Pero no conocías a ningún Synth antes de Glory.
Augusta sigue a oscuras. Ubicación cerrada. Proceded con extrema precaución. Fin del mensaje. ¿Crees que tengo miedo? No tuve otra opción. Jesús, necesito que te vayas de aquí. Hola. Por favor, necesito estar a solas. Espera. Nada ahora. ¿Tú qué crees? ¿Qué? Estoy a la que salto. Esto está cerrado con un terminal. Bien.
¡Esto va! ¿Puedes esconderte? ¡Venga, sal! ¡Vas a morir! Asegurémonos de que no quedan más. Bien. Hay algo por ahí. Has cometido un error, principiante.
Gotham. Pura paranoia. ¿Qué coño ha sido eso? Últimamente todo suena a pisadas de alguien. Estás aquí. Te encontraré. ¿Pelea?
Sí.
¡Tenemos compañía! Don el Chapuzas te anda buscando. Ah, la última adquisición. El escondite Augusta ha sido destruido por el instituto. Es lo que me temía. Tres escondites perdidos. Cuesta imaginarlo. No tengo nada más para ti de momento. Seguro que puedes echarle una mano a alguien. Siempre hay algo que arreglar. Doctor. ¿Alguna herida? Es un milagro que Glory y tú no activéis los detectores de metales. ¿Alguna noticia, Doc? Nada que te pueda interesar. Ahora hablemos de ti y de tu salud. Voy a pasar. Muy bien. Disculpa. Pocos conocen la importancia de Bunker Hill y del activo que tenemos allí. Haz que siga siendo así. Perdona, Tom el Chapuzas me ha encargado algo. Al sacar a Sims de la Commonwealth, los yermenses pueden ser un problema aún mayor que el Instituto. Me ha dado permiso para instalar mis sensores atmosféricos. Por fin puedo demostrar que el Instituto está terraformando la Commonwealth. Chúpate esa, Carrington. Dame los detalles. Así que mi sensor, al que llamo Mila, tiene que estar alto, muy alto. Des me ha obligado a ponerle cámaras y otras mierdas de vigilancia rudimentarias para observar el Freedom Trail. Deshazte de todo eso si es necesario. Como si ya sabes quién no pudiera burlar una cámara convencional, ¿eh? Dime entonces, ¿dónde pongo a Mila? Tengo localizado el punto perfecto. Instala a Mila y que fluyan esos datos. Don el Chapuza se está preparando algo. Espero que vaya Hola. Mejor que la última. ¿Necesitas algo? Solo miraba. Bien, como quiera. Maldita sea. Perder a Augusta es un golpe muy duro. No es culpa tuya, lo sé. Una hermandad menos. Y, Instituto, tú eres el siguiente. Glory. Este lugar, nosotros, no existimos. Y si dices lo contrario... Desdémona. Buen trabajo en Augusta. Prefiero saber la dura verdad que vivir en la ignorancia.